Ongietorria, ondoan dot, ongietorria, San Agustín Kultur Gunea. Estamos de aniversario, 25 años, se dicen pronto, son años. Y estamos con Arantxa Arrázola. ¿Selan, Arantxa? Ondo, ondo. Ella, programadora de San Agustín Kultur Gunea, arranca 2023, arranca con un aniversario y arranca con una resaca de emociones después de la última gala, el día 13. Con esa gala se da el pistoletazo de salida a lo que va a ser el aniversario de todos estos años, ¿no? De estos 25 años. Estuviste muy emocionada. Sí, sí, me has visto, ¿verdad? Te vi, sí, te vi. Sí, sí, la gala sí. Está, vamos a decir, sí. Está grabada en el canal de DoTV, en YouTube. Os recomiendo que veáis una gala porque en muy poquito tiempo se puede hacer un resumen de estos 25 años, Arantxa. Que enhorabuena por la gala y por haber tenido en cuenta a todas las personas que han formado parte de San Agustín Kultur Gunea. Joder, es que ricasco, me estoy emocionando otra vez. Estuviste es muy que... emocionada, que te vi. Sí. Pero es que hablar sí, de San Agustín... Sí, me emocioné mucho. Sí, y luego la dirección de la gala fue de Gorka Ganso, de la compañía Ganso y Cía. Y creo que hizo una mezcla perfecta de un poco de humor y discursos y humor... Y un poquito de teatro, un poquito de dar palabra a los socios. Entonces, sí, yo también creo que quedó bonita para lo que es una, gala. Sí. El día 13 fue esa gala. Sí. En la introducción, los 25 años se cumplen el 11 de septiembre de, bueno, sería remontándonos, de 1998. 98. Pero durante todo este año pues va a ser un año realmente especial. Sí, yo propuse al ayuntamiento que pues hacer una gala un día para celebrar un acto concreto que creo que Durango se merecía, San Agustín se merecía, hacer pinceladas de 25 aniversario durante todo el año. O sea, en toda la programación y distintos programas con los que participamos en todo el año, pues que tuvieran su partecita de 25 aniversario. Y entonces pensamos, joder, pues si va a ser así, pues damos en enero un pistoletazo de salida y empezamos. Empezamos con el año que va a ser especial, que va a estar este 25 todo el año. ¡Qué menudo plató nos hemos montado aquí de improviso! ¿Verdad? Vamos, hemos recuperado el sofá, el que sofá, tanto nos gusta a ti y a mí. Porque la última vez que estuvimos aquí, Arantxa, estábamos en una situación saliendo de la pandemia, intentando salir de la pandemia. Febrero de 2021. Sí. Se veía la luz, pero luego nos ha venido todavía que nos totalmente ha costado quitarnos las mascarillas y todo, recuperar los aforos. Y lo hemos estado recordando, que lo hicimos en el escenario y con dos sofás separadas ahí, para poder hacer sin mascarilla. Y ahora podemos tocarnos. Sí, para evitar la mascarilla lo hicimos así. Eso es. Y ahora mira. Sí. Bien, pasa el tiempo, ¿verdad? Yo tenía claro que este programa tenía que ser aquí. ¿Te acuerdas que te dije dónde lo grabamos? Sí. Lo grabamos en DOT, lo grabamos aquí. Es que esto tiene que ser aquí. Pensaba hacerlo, le dije a Barro, digo, lo vamos a hacer dentro. En vez de en el escenario, en las butacas, Que tan importantes son, porque para un teatro sin butacas y sin espectadores... Es que es lo... Es lo primordial, pero bueno, el hall también es donde muchas veces se vive, ¿no? Los inicios de una obra, el corralillo que se monta cuando sales, cuando comentas, cuando dices, ¡ay, vamos a ver a tal, vamos a ver tal, no sé qué! Y fíjate, bueno, pues yo aquí estamos. Te confieso un secretito que tengo, que es que a veces... Cuando los técnicos me dicen, Arantxa, está todo preparado, podemos abrir puertas ya. Les digo, no, no, vamos a esperar dos minutitos, porque hay bonito ambiente en el hall. Y es verdad, porque creo que es la manera de hacer comunidad, ¿no? Es la manera de, pues, no sé si creo, supongo que a ti, alguna vez te lo habré dicho en las entrevistas que me has hecho, pero la RAE, la Real Academia de la Lengua, distingue la palabra espectador, bueno, espectador, espectadora, dice que es persona que asiste a ver un espectáculo. Y una de las definiciones de público es
un grupo de personas que se reúnen en torno a una afición, uh-huh, y a veces en un mismo espacio. Entonces, claro, al final es eso. O sea, nosotros no queremos espectadores, no queremos gente que venga, vea, sino que queremos crear un grupo de aficionados que sienta una comunidad, ¿no? Común. Y para eso este hall, es maravilloso. Y el eco. Y este eco con gente, el murmullo es, ese. Sí, y vienen a esto. Y vienen a esto. Aquí atrás. Se abren esas puertas, uh-huh, y luego ahí se hace el silencio, ¿no? Pero aquí se vive esa otra parte, ¿no? De cada hora. Sí, sí, sí. 25 años viviendo esto. Uh-huh. Y 25 años en los que tú, de una forma u otra, has estado aquí desde los inicios, Arantxa. Desde el día que se inauguró. Desde el día que se inauguró estaba yo aquí, porque yo empecé trabajando en la empresa de Julio Perugorría, Producciones Teatrales, y era la empresa que se encargaba en ese momento de la asistencia técnica de taquilleros, regidores, personal de carga y descarga, son empresas subcontratadas. Y yo trabajaba en esa empresa, y en esa empresa empecé, en la inauguración, con Manolo, que también trabajaba, Manolo Murillo, que también trabajaba en esa empresa como técnico. Entonces él estaba de jefe técnico y yo estaba de... Y luego cambió la gestión la llevaba al principio, se llevaba desde el museo, uh-huh, José Baizpurua, luego se le dio a tres asociaciones, Merbaro, Gerediaga y Cris Quitín, para que el Carlanian, y representando a ellos estuvieron Txelo Angoitia y Aitor Sarrionaindia, y luego ya, bueno, estuvieron al revés, primero Aitor y luego Txelo, y luego de Txelo ya salió la plaza convocatoria pública y saqué la interinidad, y aquí estoy desde entonces. Y desde entonces, como responsable, dinamizadora, programadora... Sí, muchos títulos para... Se dice pronto, porque, a ver, tú puedes decir, con el 25 siempre dices, bodas de plata, 25 años, jo, ¿quién los pillara? Uh-huh. 25 años son muchos días, muchas horas, y una evolución. Sí, 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 hay una evolución. Porque hace 25 años, bueno, hace 21, da igual, hace 25... Los espacios culturales se estaban empezando a crear entonces. El Hórreo tenía su espacio, Amorebieta tenía su espacio, eran dos espacios que funcionaban estupendamente. Y yo lo vuelvo a repetir, a mí me han, no sé si sé algo de esta profesión, mucho me lo han enseñado ellos, no tengo ninguna duda, pero estaban floreciendo y Durango no tenía en ese momento. Y bueno, creo que Leopoldo Zugaza también, uh-huh, tuvo mucho que ver para que una persona muy importante en Durango tuvo mucho que ver para que se decidiera que fuera este espacio, que era un espacio municipal, y se hiciera la obra. Entonces había todo por hacer. No había venta de entradas anticipadas, no había socios, todo, no había programaciones estables, que se llaman ahora, no había criterios de programación de tantos espectáculos de adultos, tantas políticas de captación de públicos, uh-huh, tantos espectáculos infantiles, vamos a tener en cuenta a la infancia, a las familias, entonces era todo, estaba todo por hacer. Entonces coincidió unos años en los que, bueno, yo me formé en gestión cultural, hice un posgrado, hice un módulo del máster de la Universidad de Deusto, entonces era todo, o sea, todo era, todos, yo por ejemplo, en mi formación, soy diplomada en económicas, no tiene nada que ver, o sea, y todos los gestores culturales que conozco y muchos programadores... Las cuentas llevarás bien, ¿eh? No, no. Corramos, como me dijo un día Ciarrusta, el alcalde con el que hice un... Me dijo, bueno, Arantxa, olvidemos que eres economista, venga, vamos a empezar. Porque ese año no me cuadraron muy bien las cuentas, no me cuadraron muy bien. Hubo tres espectáculos más, y si pueden más. Que son muy bonitos, pero... Bueno, que... Pero si hacemos ahora que ya hay una red estructurada de la red de teatros públicos, la crearon pues Luis Javier el de Amorebieta y Txano el de Hórreo, fueron de los pioneros en crear una red vasca de teatros públicos. Sarea, sabía todo por hacer. Y entre los programadores de Sarea, vamos, hay de... ¿Tú qué has estudiado? Yo historia. ¿Tú qué has estudiado? Ah, yo informática. O sea, es que claro, no había formación. Ahora hay formación en gestión cultural, ahora se empieza, bueno, ya desde hace tiempo. Entonces era todo por hacer. Pero muchas veces más que la formación es la práctica.
Sí. Y en eso tú ya acumulas mucho. Sí, y la curiosidad también. Que y luego formarte también, también, sí, pero, sí, sí, ¿no? Sí, sí, la formación es importante. Pero es verdad que las ganas de hacer y la intuición, no sé, un poquito de intuición también de cómo se pueden hacer las cosas y, bueno, ha cambiado, va saliendo. Ha cambiado todo mucho. Sí, sí, sí ha cambiado todo mucho. ¿De qué recuerdas de aquellos inicios de cómo se podía programar? ¿Se programaba con tanta antelación? ¿Eran más cosas de última hora? No. ¿Siempre se intentaba buscar, voy a ver qué trae Arriola, voy a ver qué tiene Sornocha, voy a ver qué hay, para intentar un poco...? Sí, y luego tenías que viajar para ver las cosas. Claro, hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Hoy en día dices, todo... ah, que me han pasado, no pásame sé qué, el tal, ya está, lo ves. Oh, me encaja, no me encaja, dimensiones, tal... Sí. Ya sabemos que el vídeo no es lo mismo que el directo, pero te puedes hacer una idea del espectáculo. Hay premios, hay giras, todo está muy globalizado. Cuando un espectáculo funciona o tiene buen éxito, el boca a boca es mucho más fácil. Sí. Las redes sociales han facilitado también que el boca a boca sea mucho más fácil. Antes era... y la profesión de distribuidor teatral, que yo empecé, también estaba empezando y era el que se dedicaba a viajar, a ver las cosas y el programador también, claro. Pero te fiabas si en una oficina, por ejemplo, si Julio Perugorría llevaba espectáculos buenos, pues sabías que si él había visto en una feria en Sevilla que el programador no había podido ir, pero si te decía Julio Perugorría, yo lo he visto y es bueno, sabías que iba a ajustar al público y que iba a encajar y que tenía una calidad artística admirable, ¿no? Entonces, todo era mucho más. Y ahora también lo que hay es muchísima más producción. O sea, muchas más compañías de teatro, muchísimos más espectáculos. Es una barbaridad, porque también desde el gobierno vasco se ha apoyado mucho eso. Se ha apoyado mucho que se produzca, que haya producciones vascas y que estén bien hechas. En estos 25 años, más de 1000 producciones, más de 1000 espectáculos de artes escénicas, más de 175.000 personas que han sido público y espectador. Probablemente las personas sean menos, porque muchas hayan venido, ¿no? Habrán repetido. Sí, eso. Claro, efectivamente. Sí, pero bueno, espectadoras, espectadores. En público en cada una de las funciones, ¿no? Cuando hice la cuenta... Igual había una errata, ¿no? Tuve que hacerla dos veces, sobre todo con los espectáculos, porque 1000 espectáculos me parecía una... Barbaridad. Más de 1000 espectáculos. Entonces volví a hacer con la calculadora y sí, sí, claro, claro, es que... Si hacemos una media, empezamos haciendo menos, pero ahora podemos hacer unos 50 al año, 50, 60. Antes hacíamos 20, 30 o así, entonces la media salían 40 espectáculos al año. Claro, y si 1000 divides entre 25, sale 40. Sale 40 espectáculos al año. ¿Han pasado rápido estos años? Sí. Imagínate, con 25 años menos, yo creo que es como doble lectura, ¿no? Sí, sí. ¿Pero han pasado rápido? Sí. Sí, como la vida. Yo creo que a todo el mundo la vida, por mucho que digamos que no... Vuela. Vuela. La vida vuela. Escuché alguna vez, joder, que rápido pasan los años con lo lento que son algunos días. Qué buena frase, ¿verdad? Totalmente. Lo leí en algún sitio y dije, joder, qué buena. Es verdad, porque a veces te da la sensación de que la vida pasa así, y otras veces dices, joder, este día no va a acabar, o esta temporada que llevo no va a acabar. Pues sí. O esa carga de trabajo que llevo no va a acabar. Sí, no. Sí. Pero bueno, bien, bien, contentos. Contentas, sí, sí. Hemos tenido, como decíamos, ¿no?, una gala inaugural, una programación especial que se va a desarrollar a lo largo de 2023. El día 13, ese pistoletazo de salida y esa programación que, digamos, lo dijiste tú en el speech que diste, que igual es, bueno, no sé si fuiste tú o alguien que participó, pero bueno, de alguna forma decían que eran producciones o obras que igual en un año normal no podían estar en este espacio, por presupuesto, bien por agenda, bien por X motivos, ¿no? Eso es, y ahora por condiciones técnicas. Eso también es muy importante. Eso es muy, eso es muy importante porque, de hecho, ha habido producción, lo puedo decir, o sea, teníamos contratado a Nuria Espert y no me llamaron diciendo, Arancha, lo siento, no cabe. No se ajusta, ¿no? Tenemos un escenario 9x9. En 9x9 hay millones de producciones maravillosas y no somos una reaga que debe tener como 14x14 o 20x... Entonces, no pasa nada. Es decir, es maravilloso. Para mí el espacio es el adecuado para una programación más que decente.
pero juegas en una liga, ¿no?, de fútbol. Entonces hemos querido que con algunas cosas, venga, vamos a llamar a alguien de la Champions para que venga, que igual alguien de la Champions tiene agenda libre, para eso le podemos pagar, por lo tanto el ayuntamiento ha decidido invertir en una partida presupuestaria específica para que se puedan, para pagar la Champions. Y por otro lado, probablemente habrá que alquilar equipos especiales que con nuestros equipos, con nuestros, bueno, pues palabras técnicas de dimmer, tal, no nos lleguen con los canales que tenemos, y haya que alquilar dimmers con más canales, con más tal. Pero todo eso diciendo, venga, merece la pena y vamos a hacer este esfuerzo, esta inversión presupuestaria para celebrar un... Fue mi planteamiento y, bueno, desde el principio, venga, sí, adelante. Haz una propuesta y entonces preparé un proyecto con las 10 cositas que podrían requerir un esfuerzo suplementario, complementario, y ahí estamos. Y empezamos... ¿10, 12? Ya no me acuerdo. Pero la primera creo que es el 12. No, el 11 de febrero. El 11 de febrero, Maná. Es la primera, sí. Con Maná. Porque también se ha querido en estas cosas traer caras más conocidas, más que puedan... Bueno, y hay un montón de cosas que no hemos podido traer porque que estaban en nuestro imaginario, decir esto, pues Blanca Portillo, pues tal, pero sí. Pues no, juegan con unas agendas muy cerradas, no era viable. Pero vamos a traer caras más conocidas, perdón, como decía, pues como Charo López, o El Brujo, o Pepe Sacristán, o Adolfo Fernández. Y luego también vamos a traer espectáculos de teatro que a lo mejor no han sido tan conocidos, no son tan conocidos popularmente por televisión, quiero decir, pero tienen una cantidad de premios y una cantidad de... Y vas a verlo y dices, yo quiero eso en Durango. Ah, no, que no puedo. Mira, pues este año sí puedo. ¿No? Pues, y Manap es uno de ellos. Es un espectáculo que ha sido una colaboración entre el Teatro Nacional, entre el Centro Dramático Nacional en Madrid y Teatro In Vilo. Ha sido multipremiada, ha ganado el Ojo Crítico de Radio Nacional, o sea, es maravilloso. Son 6 actores hablando de la masculinidad. Todo el mundo recordará en Durango el espectáculo de Hoy puede ser mi gran noche, de Teatro In Vilo, que se divirtieron con Acabó todo el público de pie. Pues esta es una gran producción que ha hecho la misma compañía. Y 11 de febrero a las 7. A las 7 de la tarde. 120 minutos. Eso es. Y luego, por ejemplo, en marzo hemos encargado una producción propia porque queríamos que actrices de la talla de Aitziber Garmendia, de Ana Gaberain, y les hemos encargado un espectáculo. O sea, no va a ser un espectáculo propio, sino que son diferentes monólogos de humor para celebrar también en la semana de la mujer. ¿No? Eso es. Y van a hacer algo especial para San Agustín y para este 25 aniversario. Pues Getari Etxegaray, Aitziber Garmendia, Ane Gabarain y Txea Aratienza. Entonces son producciones propias que se te ocurren y llamas y dices, venga chicas, quiero hacer esto. El 25 aniversario, perfecto, vamos, a donde queráis. Y ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, os ha llevado preparar, digamos, lo que sería la programación de... Pues, hasta mayo tenemos aquí, y sí, luego en concreto... No, y luego todo el año. Empecé en marzo del 2022. En marzo del 2022 fue cuando surgió la idea y la planteé en el ayuntamiento y empecé a diseñar lo que podía ser. Hay meses, ¿eh? Sí. De trabajo, que luego dices, llega el día, pero detrás hay mucho, mucho trabajo. Sí, cuadrar agendas. Por el escenario de San Agustín Arantxa han pasado... muchísimas personas del mundo del teatro, del mundo de la danza, de todo. Es un espacio para las artes escénicas. ¿A quién recuerdas hoy? Pues muchos. Es que parece que me quedaría mal si dijera alguno concreto. Mira, me hace mucha gracia que haya gente que haya pasado por aquí que luego sea famosa. Pues por ejemplo, Paco León, que era bailarín. Era un bailarín maravilloso con una compañía sevillana que se llamaba Producciones Imperdible y tenían un espectáculo. Ese espectáculo fue exactamente en el 2002, Mirando al cielo. Era un espectáculo de calle, de danza.
Y porque claro, San Agustín programa aquí en sí, la sala y luego en la calle. En la calle, porque hay espectáculos, por ejemplo, Producciones Imperdibles no era para sala, era para calle, era específico sí, para calle. Y sentaban a la gente en hamacas de playa. Y tenías un escenario de metacrilato, o sea, tú te tumbabas en una hamaca de playa y había un escenario de metacrilato y bailaban encima y tú verías los pies bailando. 2002. 2002. Joder. Y estuvo montado en... Lo íbamos a hacer en Ezcurdi, pero estaba yo salió un día de medio lluvia, entonces lo hicimos en el pórtico de Santa María. Y ahí bailaba Paco León. Mira. Eran cuatro bailarines y uno de los bailarines era Paco León. Entonces, recuerdas esas cosas, ¿no? O Alberto San Juan, que ha venido, o con Roberto Álamo, con Javier Gutiérrez, han venido aquí con Animalario, como pues en el año 2003 sería, o 2004, cuando todavía no eran famosos, no les conocía nadie, o Natalie Poza. Entonces, recuerdo más ese tipo de cosas. Me hace mucha gracia cuando luego les ves en las series, les ves tal... Probablemente ellos ni se acuerden de Durango ni nada con la vida tan, tan fuera de casa que uh-huh. llevan, ¿no? Que la vida de actores y actrices es una sí. vida muy fuera de casa. Pero recuerdo más ese tipo de cosas. Uh-huh. Y luego José Sacristán también. Estuvieron José Sacristán y José Luis López Vázquez. Bueno, cada uno con, uh-huh. con muy poquita diferencia. ¿Y va a regresar el 29 de abril? El 29 de abril, sí, con un espectáculo, con un texto de Delibes maravilloso, con un espectáculo que tiene unas críticas inmejorables, que se llama Señora de Rojo sobre Fondo Gris, que es la novela de Miguel Delibes. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, no está publicado ahí, pero sabéis que hacemos el Tontolapico también en Semana Santa. Sí, en Semana Santa. Y en el Tontolapico también hay un espectáculo que, bueno... He visto muchas cosas, pero este es uno de los mejores espectáculos de teatro de calle que yo he visto, que son Los Galindos, que son internacionalmente conocidos. Hay un actor francés, un actor italiano y un actor español. O sea, ya es de chiste. De chiste total. Parece un chiste desde él. Y joder, o sea, qué buenos son, qué buenos. Se mueven por grandes festivales, estuvieron en el Festival Calealdi de Bilbao. Uh-huh. O sea, son compañías que normalmente no entran en programaciones normales. Son compañías que se mueven por los grandes festivales, por grandes ciudades, y ese tipo de pequeñas joyas son las que me apetecía a mí traer en este 25 aniversario. Vamos a ver, tu mejor momento y tu peor momento. ¿En San Agustín? En San Agustín. ¿Nos quedamos primero con cuál? Mira, pues me salía el peor, que habrá sido la pandemia. Bueno, hubo también otro cuando tuvimos que suspender se cerró todo porque habían asesinado al concejal uh-huh. de Durango. Yo estaba aquí también ese día, recuerdo perfectamente. Y bueno, son situaciones en las que es difícil, ¿no? Y sí. La pandemia también, todo suspendido, todo tal, yo creo que sí que... Son malos, sí. ¿Y el mejor momento? ¿Qué preguntas me haces más? Es que no lo sé, hay muchísimos. Mira, recuerdo un día que tuvimos un espectáculo maravilloso que se llamaba... Que de hecho lo comentaron el otro día en la gala, porque en uno de los momentos de gala también, los de Carrica, los de Bagara, ¿sí? que estaban en la grada, había un momento en el que Maite, la maestra de ceremonias, hacía referencia a los espectáculos tan bonitos que había habido en San Agustín. Uh-huh. Y el primero que soltó una de las de Carriga, que dijo Refugiada Poética. Y Refugiada Poética era un maravilloso espectáculo de una chica francesa que ese día nevó en Durango. Entonces vino muy poca gente, bueno, poca gente, pues vinieron 50, 60. Y cuando salieron estaba todo nevado y no podíamos, entonces decían, por favor, vamos a entrar otra vez y lo volvemos a ver, ¿lo repites? ¿Lo vuelves a hacer? Le decían a la actriz, ¿lo vuelves a hacer? Y entonces ha habido momentos de esos mágicos, maravillosos, ¿no? No sé, es que recuerdo o gente que salga y te diga... Es que siempre es muy bonito cuando el público se pone de pie, eso ahí dices, bah, esto es maravilloso. Cuando te emocionas llorando viendo un espectáculo. Ha habido muchos, muchos.
Yo me emocioné el otro día con la gala, ¿eh? ¿Con la gala? Sí, te tengo que decir. Yo soy de lágrima fácil, no, lo siguiente. Bueno. Pero al final, si te pones a pensar en las personas que están encima del escenario, en las que están debajo, todo lo que han vivido, y es como que te metes en esa magia, ¿no? Y sí, yo creo que este espacio tiene... Sí, es verdad que el viernes hubo mucha gente que... Claro, es que también jugábamos en casa, o sea, el viernes los invitados eran compañeros de trabajo... Bueno, empezamos por los importantes, que son los socios del teatro, a los que les enviamos una invitación para que... El primer socio. El socio número uno, que vino desde Galicia. Se cogió un avión y se vino a esta gala, porque Julio lleva viviendo en Galicia, pero él sigue queriendo ser el socio número uno y siendo sigue siendo y recibiendo su carné todos los eneros, ¿no? Y entonces se cogió un avión, se vino y estuvo en la gala, y por supuesto le dimos el micrófono para y luego para familias que hablara, también, y luego familias de que pues ellos eso, ¿no? Fueron socios, los hijos luego son socios, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es como... tenemos una pareja de abuelos que son abuelos muy jóvenes, pero que son maravillosos, que vienen ellos a todo, y ahora son socios los nietos y si traen a los nietos, entonces vienen ellos solos a ver los espectáculos de adultos, y la abuela normalmente con los nietos, Eli aquí viene con sus nietos a verlos, entonces bueno, hay historias muy bonitas. ¿Qué sería del teatro sin público? No, no existiría, y eso que no estamos en el mejor momento, hay que decirlo. ¿Todavía? Sí, no vamos recuperando, después de la pandemia no se han recuperado para nada las cifras, que va para nada. De hecho, el otro día salía en prensa, o hace poco salía en prensa, que por ejemplo el Festival Internacional de Teatro de Gasteiz, que es un festival súper importante con una programación internacional maravillosa, y que pues que no había conseguido las cifras de público. Entonces, es general. Lo decimos en las asambleas, lo decimos el público, y nos está costando mucho también con el público familiar. El público familiar todavía, lo de meterse a un espacio, no vamos al aire libre y vamos a salir, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de excursiones. Bueno, por suerte se han recuperado los aforos, sí, pero todavía no se ha recuperado. Sí, pero esto es un trabajo de granito a granito, o sea... Mira, yo cuando empecé parecía que si hacías una buena programación, comunicabas bien y dabas facilidades para la compra de entradas, lo demás venía hecho, se llenaba. No. Tenemos una vida, todos, tan llena de cosas, tan llena de alicientes por todas partes, que es muy difícil. Hay mucha competencia. Mucha competencia, sí, y todos son estímulos, todos son... Entonces, Es normal, o sea, no vivimos el mejor momento para el teatro, pero vamos, tampoco nunca hemos vivido ahí momentos espectaculares. Entonces, vamos a recordar, aforo de 304. ¿Y en la actualidad socios? Unos 200 socios de adultos, y luego tenemos una modalidad de socio chiqui, de chiqui chartela, por 5 euros, que tienen su carnecito y sus descuentos, y en esa modalidad tenemos alrededor de los 100 niños, niñas y niños. En la gala se mencionaba, bueno, hubo una anécdota, ¿no?, de uno que estaba pidiendo el carné antes de tenerlo impreso para poder ir a las obras de... Al Maracaldo, Marcos. Digamos que de alguna forma ser socio de San Agustín también te da... Dentro de lo que me imagino que es la Red Sarea. La Red Vasca de Teatros, eso es, dentro de la Red Vasca de Teatros, de aquellos teatros que tengan socios, porque hay algunos teatros que ya no tienen la modalidad de socios, no sé, por ejemplo, Hermua no tiene la modalidad de socios, el Arriaga tampoco tiene la modalidad de socios, entonces, en todos los teatros en los que haya modalidad de socios, tú, como eres socio de Durango, tienes los mismos derechos que si fueras socio de su propio teatro, y también el que venga... Si algún socio de Baracaldo viene aquí, o de Amorebieta, o de Lorrio, tienen con el carné, tienen las mismas ventajas de descuentos que si fueran del teatro de ese pueblo. Sí. Antes de ir a publicidad vamos a hacer una pausa, pero sí que creo que la historia de San Agustín tiene que estar también, o como no, íntimamente relacionada con Astarloa Kulturgintza. ¿No? Digamos que es... tenemos el museo, tenemos la biblioteca,
tenemos a San Agustín, uh-huh, y en breve vamos a tener también a Plata y Luena otra vez, ¿no? Sí. En ese sentido, el papel que ha hecho Astarloa Kulturgintza para ti durante estos años. Yo creo que es poco conocido como entidad. La verdad es que solo tiene una entidad jurídica. Al final somos un organismo autónomo del Ayuntamiento de todo Durango, uh-huh, pero somos los cuatro espacios, bueno, y Gurutzesantu, Museo Gurutzesantu, uh-huh, también pertenece al Museo de Arte e Historia, sí. Entonces somos cuatro espacios y vamos a ser cinco, que entre todos tenemos mucha oferta cultural para la ciudadanía, y de hecho te das cuenta que les ves pasar hacia una inauguración de la exposición y haces adiós, adiós, porque son tus socias y socios los que van, y Garasi, la del museo, viene al teatro y dice hola, hola, porque son sus visitantes de exposiciones los que también acuden al teatro al final. Pero esto es como en todo, ¿no? Como en el deporte o como en... O sea, si es el ámbito cultural, es muy difícil que te guste el teatro y no te guste el cine. Uh-huh. Es muy improbable. O sea, lo más normal es que si eres consumidora cultural, seas consumidora. Se lleva mucho al... O sea, yo muchas veces digo que poca gente a la que le gusta el cine es también consumidora de teatro. Eso es verdad. Pocas, hay más, ¿sí? Sí, hay muchos más consumidores de cine que no son tan aficionados al teatro, que el teatro en directo no les aporta tanto como les aporta el cine. Sí, 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 eso es verdad. Pero por lo demás, somos todos consumidores culturales, entonces es normal. Yo voy al cine y saludo a todo el mundo también. Hola, 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 hola. Sí, sí, es normal. Al final te gusta consumir cultura. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos.